En esta ocasión estaré presentándoles el tema Millo de por vida del artista dominicano Yeyes en colaboración con El Teto. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda que tendrás un enlace directo al material en la descripción y sus redes sociales para que vayas a seguirlo. Somos los malos de esta movie. Cuando prendo uno me pongo Scooby-Doo. Pa' que nadie me soporte. Tan caliente que prendemos el polo norte. No te tire mucha oportunidad. En un emotivo programa uno transmitido del conductor Don Francisco, Larry Over no aguanta las lágrimas cuando en medio de la grabación le dan la sorpresa de traerle a su madre y a su abuela. Antes del emotivo momento, Larry Over comentaba en la entrevista: mi abuela es como mi papá, mi mamá, mi todo, ella es todo para mí. Este programa está supuesto a salir al aire este domingo 8 de abril. Larry Over avisó a sus seguidores escribiendo lo siguiente: gracias a Don Francisco por la sorpresa. Mi gente, no se pierdan el programa mañana, esto es súper especial para mí, será una sorpresa inolvidable, mañana conocerás el lado humano de Larry Over, no te lo puedes perder. Mi abuela es como el papá, ella es todo, ella es mi mamá, mi papá, mi todo, ella es todo para mí. También publicó un video en donde repetía varias veces lo estúpida que le parecía lo que él llama la frontera en Instagram. ¡Qué ronca eres, estúpida, tienes en Instagram! ¡Qué ronca eres, estúpida, 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 estúpida! ¡Estúpida! ¡Súper estúpida! ¡Mega extra estúpida! Por otro lado, Cosculluela había publicado ciertas historias que serían contestadas más tarde por un video en vivo del dominio. Video en vivo en donde una vez más vuelve a tirarle e incluye a Arcángel entre los artistas que según él están en peligro de extinción. Gente, saliendo de Warner, por fin hoy salimos con Madura, ya está todo claro. Hoy sale Madura, todo lo que está corriendo en la calle es feca. Así que hoy sale Madura. Gente, esto es como las tenis, esto es como las correas, como los relojes. Si va a escuchar algo, no escuche feca, no escuche pirata, eso no existe. Muchas veces uno montando el tema, como por ejemplo en Madura, los pirateros, no sé cómo llegan a coger y sacan lo que sea. Y que esta noche salgo con el video de Madura y después que salga a buscar la versión oficial, no la mierda de maqueta que me piratearon, estoy hueputa. Después paro y corta con brrr. Entonces, esta gente que suelta un tema y después dicen, no, que me piratearon el que no era, que ahora que peguen el que, porque se escracharon. Y como se escracharon, pues ahora dicen que ese no era. Y quieren estrenarlo otra vez para ver si... Cabrón, qué porquería. Qué porquería le damos a mí. Si guerreamos, no salen conmigo. Y sacando música tampoco. Estamos aquí conmigo. Pero Dani, te equivocaste de like. Ah, que el tuyo no hace live, ¿verdad? Que está en feca, que no hace live porque no puedes mantener la película en vivo. ¿Qué pasa con él cada que? ¿Quién es ese? ¿Todavía existe? ¿Todavía canta? Ah, como los dinosaurios. Está en peligro de extinción. Cada día como que desaparecen más. Y menos los veo pegados, menos los veo. Los veo haciendo menos party. Normal. Cada día los veo. Y finalizamos con Arcángel, que también realizó un video en vivo hablando sobre la innecesaria rivalidad entre los artistas dominicanos y puertorriqueños. O sea, ¿qué ganamos tanto compitiendo nosotros, puñeta, cuando estamos uno al lado del otro? Nos entendemos. A las boricuas les gusta a los dominicanos. A los dominicanos les encantan las boricuas. Nosotros nos caemos bien. Entonces, ¿cuál es la mierda aquí siempre de que una dividiendo? Mira, Luyan dijo algo que fue su cabrona opinión. Luyan no dijo, fulano no sirve, fulano es esto, fulano no me cae bien. Su persona, Luyan opinó su cabrona opinión. Ya este tema de que quiénes hacen más dinero, de que quieren que si lo otro, yo pienso, este tema ya entre dominicano y puertorriqueño, yo pienso que tiene que acabar. Esta pregunta era de con quién tú, que lo otro, que aquello. Esto tiene que acabar. Nosotros tenemos los artistas, tenemos que conocernos un poquito más a fondo, conocernos como seres humanos. Como artistas nos conocemos todos porque todos escuchamos la música, todos apreciamos, digo, hablando desde mi punto de vista. Pero esta mierda, ya esto se tiene que acabar. Ya yo veo esto como un tema ridículo.
sea, todo el tiempo es una cabrona comparación. Los memes, el diablo, que si los boris. Mire, puñeta, vamos a trabajar todo. Es la misma mierda. Boricua y dominicano somos la misma pendejada. Tenemos una jerga diferente, tenemos un acento diferente. ¿Sabes que a última hora nos gustan las mismas putas cosas? O sea, estamos en el 2018. El racismo hace rato que pasó de cabrona moda, ¿sabes? El racismo vamos a dejarlo para los 1950, para los 60, para allá, que eso era fuerte todavía. ¿Entiendes? Ya tú puedes ser amarillo, negro, morado, violeta, puñeta, chinita, rojo. Somos hijos de Dios, es todo lo mismo. Esto ha sido todo, pero ahora les pregunto, ¿qué opinan sobre este emotivo llanto de Larry Over? ¿Y debería haber más unión entre los artistas latinos? Déjame en los comentarios tu opinión. Y no olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias, tops y curiosidades del género urbano. En la descripción de este video te dejo mis redes sociales, email y número de contacto. No siendo más, muchas gracias por tu atención, nos vemos la próxima.